¡Wolasaurios hermosos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendosaurio y bienvenidos a un video donde sí, saurios, donde, como dice en el título del video, mi propio juego de mí para ustedes, saurios. Lo verdad, no es mentira, no es fake, 100% real. ¡Güey, vamos a tener un juego! ¡Saurios, vamos a tener un juego para celular! ¡Woo! Ok. Vamos a explicar las noticias de cómo está esto. Ya estoy hablándolo como si fuera un notisaurio. El caso. Un saurio que se dice ser fan, porque yo no tengo fans, yo tengo saurios, porque saurio significa algo más personal. O sea, es algo, no es algo tan, es algo más que fan, es algo más personal, como que más entre nosotros. Porque ustedes son saurios con S y yo soy saurio con Z. Entonces somos saurio y saurio. Entonces, bueno, me estoy enredando demasiado. Bueno, el caso es que él es un gran seguidor del canal. Y él me dijo, oye, te estoy creando un juego. Y yo dije, ¿qué? Pero no, no inventes, es mentira. Y yo dije, y él me dijo, sí, te estoy creando un juego. Mira, te estoy pasando esto y esto y lo otro. Y después le dije a mis amigos, oigan, adivinen qué, me están haciendo un juego. Dicen, no inventes, eres un mentiroso, te va a mentir, es un troll, te está engañando. Y dije, no, no es cierto, es mentira. No les creo. Entonces dije, voy a tener fe en él. Y cuando veo que tarda y tarda, dije, no, me mintió. Pero dije, no. Mañana se va a saber la verdad. Y sí, saurios, me dieron el demo, y ustedes me van a decir, pasa el demo, y tú me dices, no es clickbait, mentira. Flagumon se está llamando este juego porque estaba basado en Flappy Bird. Y ustedes me dicen, pasa el pack, perro. No, no voy a pasar el juego, obviamente, porque puedo, sí. Pero está muy básico, es un demo. Entonces, era como un tipo Flappy Bird. Con la música de fondo de Nintendo, bueno, de Super Nintendo U. Entonces, yo lo probé y dije, wow, estoy muy emocionado. Entonces, estoy muy emocionado en mostrar de esto. Y dije, ok, hay algunas cosas que puedo mejorar de esto. Entonces, yo me puse en contacto con él. Dije, ok, pásame tu WhatsApp o pásame tu Facebook. Y bueno, yo le pasé mi WhatsApp. Y entonces, estamos hablando mucho sobre este proyecto y todo esto. Que si ustedes me dicen, ¿por qué Flagumon? Porque Agumon, así se llama este peluchito que ustedes ven en el canal. O sea, es la imagen del canal incluso. Incluso también es el icono que aparece cuando estás viendo un video en pantalla completa, en celular y en pantalla normal en PC. Entonces, Agumon sería el protagonista de esta historia. ¿Quién sabe si tenga historia? No, yo supongo que no. O sea, historia no, pero lo que sí estamos pensando es que estamos tratando de modificar. Este juego iba a salir una semana, pero como le dije estas ideas, porque yo estoy ayudando en la forma creativa. Él está desarrollando todo. O sea, él está, sí, desarrollando todo. Y yo dije, pero ¿por qué estás haciendo esto? No, es que soy un fan y todo esto. Entonces dije, wow, la verdad, muchas gracias. Y aparte también está practicando para desarrollar juegos. Entonces dije que él dijo que quería hacer algo con el canal, porque desde hace tiempo él me dijo, oye, quiero hacerte una aplicación para celular, para tu canal. Y dije, no, oye, tranquilo, o sea, no soy tan conocido. Y vaya, no van a ver eso ahorita. Entonces me dijo, ok, bueno, vale. Entonces te voy a apoyar con las miniaturas o algo por el estilo. Y dije, no, tranquilo, o sea, estoy bien, pero si puedes apoyarme con una miniatura, te lo agradecería, que es este video. Y dije, ah, vale. Y no la hizo, ¿eh? No es por ser malo, no es por ser malo, pero no la hizo. Pero con esto se le perdona todo, o sea, güey, nuestro propio juego. ¿What? O sea, me siento como Dross cuando hizo, bueno, cuando le hicieron un juego. Yo tenía como 12 años cuando vi ese video de que Dross le hicieron un juego y estaba muy emocionado. Entonces yo también me siento así, porque aunque sea un juego de celular, yo no mames, o sea, un juego. Es parte de mis sueños que sueños húmedos, a tener mi propio juego, güey. Tener nuestro propio juego, porque es mío y de ustedes. Aunque obviamente va a ser para ustedes. Y las mecánicas de juego que estamos modificando es que ya no se va a convertir como en un Flappy Bird. O sea, no, o sea, se va a volver en un platformer, pero parecido a un Flappy Bird. O sea, va a ser ascendente. O sea, estas plataformas, las plataformas van pasando como avances. Entonces vamos a ver diferentes tipos de plataformas, hay algunas que te van a obstruir. El muñequito o el personaje estaría saltando entre las plataformas. Y también estamos pensando en power-ups. O sea, esta imagen yo la hice, bueno, y yo se la envié para que tengamos más o menos un boceto. Y me dijo que lo va a pasar a plano y que todo eso. Entonces estamos pensando en cosas que pueda añadirle.
Como dije, él se va a tardar. Yo supongo que se va a tardar un poco más. Porque pues dije todo esto y no creo que se apure rápido. Entonces, quién sabe cuándo salga. Pero obviamente lo vamos a traer al canal. Espero traerlo la calidad Full HD posible y la mejor calidad posible. Porque se lo merece. Se lo merece. Porque, wey. Flagumón. Wow, ¿les gusta el nombre? Espero que sí les guste. O quién sabe, a lo mejor lo cambiamos. Porque, porque Flagumon se llama porque estaba basado en Flappy Bird, supongo yo. Entonces, a lo mejor lo llamamos Adventure of Agumon. O quién sabe. Dejen comentarios de cómo quisieran que se llamara este nuevo juego. Tipo platformer, que va a haber tipo moneditas. Y con esas moneditas nos compremos power-ups en una tienda. O sea, llegas a un cierto nivel. Bueno, si llegas a cierta plataforma y vas a encontrar una tienda donde tú vas a poder gastar estas moneditas y vas a seguir jugando, y a lo mejor cambia, o sea, hay una fase donde es el plataformer y de repente se convierte en un shooter cuando llegamos a un jefe. Un shooter no de disparos, sino de en primera persona, no, o sea, me refiero a un shooter de navecitas, más o menos. Entonces, está muy ambicioso, tengo muchas ideas sobre esto. Si quieren apoyar con ideas, la verdad lo agradecería mucho. Le dije que cambiáramos la música para que así no tengamos copyright por parte de Nintendo. Entonces, si hay algún saurio que quiera apoyar con la idea y solamente quiera solamente crédito, porque dinero no creo poner yo, porque no tengo mucho, ni siquiera tengo para la preventa de Nintendo Switch, entonces no inventen. Y esto solamente es para, o sea, es por el canal, o sea, entre nosotros nos ayudemos. Entonces, si tú quieres apoyar en cuestión de la música, porque me encantaría que me ayudaran en cuestión de la música, no música de la banda norteña en los carros del año, no, no, la verdad no, pero mínimo una música que sea pixelar, porque dubstep, sé que hay muchos que hacen el dubstep, pero es muy genérico para mí. Entonces, a mí me gustaría que fuera pixelar, o sea, bueno, pixelar, el arte que sea pixelar y que la música sea chiptune. O sea, no sé cómo decirles. Chiptune es la música así de tipo videojuego antiguo. Entonces, si hay algún saurio que sepa más o menos de esto, entonces me encantaría esto. ¡Wow! Es genial. Es genial esto. O sea, nunca me lo había esperado. No sé cómo decir esto de que mi juego, Luna de Flagumon, está siendo un éxito en España, Costa Rica, Neptuno, la concha. No, no, pero, güey, está genial, está genial idea. Y también hay otro saurio. Que no creo que este sea el primer juego. Porque hay un saurio que me está diciendo que me espere 8 años. Que es Axel Kai. Que me está diciendo que puede hacerme un RPG. Pero que sea RPG de acción. Porque los RPG por turnos, pues. Pues sí, a veces me llegan a aburrir un poquito. De si es un RPG de turno por turnos, estaría muy genial. Entonces, ¿qué les parece, saurios? El juego para el canal. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No, no puedo decir más. O sea, estoy muy agradecido con esto. Yo, un canal tan pequeño, en teoría, que tenga así suscriptores tan acomedidos al canal, tan leales. ¡Wow! Y con esto, agradecerles a ustedes, gracias a Martín, porque no digo su otro nombre, porque no quiero que lo stalkeen en sus redes sociales. Pero bueno, sabios, esto es todo por mi parte. Ya saben que suscríbete si te encantó este video y si no te encantó, coméntame en los comentarios cómo puedo mejorar. Si quieres aportar con algún nombre para el juego, quién sabe, a lo mejor. Si el juego es de paga, supongo que no, porque no somos tan conocidos. Pero sí creo que vaya a tener publicidad porque, oye, se está esmerando este saurio y pues mínimo que se lleve algo. Por parte de la publicidad. Espero que no sea publicidad así de que taca, traca, traca, traca. Cada 5 segundos publicidad. No, pero mínimo que esté al ladito. Y mínimo que él se ayude. Porque yo no quiero llevarme nada. Porque no me lo merezco. O sea, él está haciendo todo. Yo solamente estoy ayudando con algunas ideas. Para el juego o algo por el estilo. Entonces, él se merece todo el crédito. La verdad. Yo solamente soy el vocero de este juego. Y bueno, sabes, ya saben que dejo mi Facebook, dejo mis redes sociales y como Twitter. Y también dejo canales súper chidos de la Saurios Crew. Y otra cosa es que dejar y perlar a like y comentar y compartir porque, wow, esto es un proyecto que no puedes, o sea, puede ser el primer juego y después el segundo. Imagínate que el tercero pueda ser un tipo de juego de carreras, de cartas. O sea, juegos de cartas, entonces
Estamos pensando en muchas cosas. Estamos pensando en muchas cosas. Entonces, wow, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Martín. No tengo palabras. No tengo palabras. Que los dinosaurios se extingan, pero los saurios nunca. Y menos porque los saurios están esperando el juego para los saurios. ¿Quién sabe si al final lo llamemos Flagumon o al final lo cambiamos de nombre? Para que así se separe de ese estigma de Flappy Bird. Y sea algo más inmersivo, algo más... que no sea tan genérico como los otros juegos de youtubers. Porque hay otros juegos de youtubers como el de Vegeta, que es un runner. Que no es tan divertido. Y el de Fernanfloo, para tener una gran cantidad de seguidores. Que sea muy básico, solamente por ponerle power-ups y ya. Y por ponerle una dificultad medio difícil, pues se me hace un poco injusto. Entonces, queremos que este juego sea lo más inmersivo y lo más genial posible. Que se salga del estándar de que los juegos de youtubers son un asco. O sea, solamente para ganar dinero. No, que valga la pena. Mínimo como el de PewDiePie. El de PewDiePie es entretenido. ¡Ya me estoy enredando demasiado! Hasta la otra, ¿sabes? Nos vemos en otro video de lo que sea. ¡Adiós! Los quiero muchísimo, de verdad, Martín Armenta. Diablos. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. ¡Adiós! ¡Rar!